Alguna pregunta més extra? I l'afició del Barça aquí cantant, contenta, perquè el Barça està en una nova final de la Champions. Què tal, què tal? Què tal, heu patit molt? Aquest, els aficionats, aquí, cap aquí, cap aquí. Nadie le hace ni caso. Pondrà Rafinha el titular. Fíjense, igual no l'ha visto hacer esto con un chicle. Cae de su boca y como si fuera una pelota, le da unos toquecitos y de nuevo a la boca. Fins a quin punt estem veient el Rafinha, de veritat? O sigui, tu estàs satisfet de tot el que estàs traient? No, creo que puedo, dar más. Creo que puedo aprender más y, bueno, esforzarme, pues me esfuerzo para, sacar todo esto. Eso mismo digo yo cada noche. Creo que puedo dar más. Cayó en el lado de Tomás Berdych, 15 iguales. Se le acabó la paciencia ahí a Isner, que elige un golpe muy complicado. Qué pareja más especial. Si yo soy jugador de Guardiola, me mato, agacho la cabeza y dice, ¿cómo mi mister dice que no lo podemos contrarrestar? Es un tarado, Guardiola, pibe. Estem acabats. Acabats. I comencem els millors, amb el número 10, un gran tàndem bilingüe. Y vamos a hacer el mantón de Manila en inglés, para todos vosotros. Parece que la cosa promete, ¿no? Where are you going with Manila? Shut up. Speak English very little, very little. Where are you going with that fancy dress? To show up at the open air dance. After that, I am going to bed. Who's that handsome boy that you bet you? Aren't you going to work with him? He's a man that treats me very kindly. He's not brazen and has self-respect. Oh, I don't want you to go on with that boy and to sit with him and the hen. I will go with him to the open air dance and bullfight in Carabanchel. Olé, olé. Ser español, un orgullo, madrileño, un título. Els altres. Ahora que soy madre, me acuerdo de todo lo que mi madre me enseñó a mí. Mi madre ahí me va a apoyar siempre en lo que yo haga. Me acueste con 50 o con 70, tío, que es que... Por ejemplo, a ser más piadosa. Hace la cena, quita la mesa. Mi hijo no hace la O con un canuto en la casa. Claro que no. Me enseñó contorsionismo. ¿Tu hijo quiere hablar contigo? Que te quiero contar un secreto, ¿sí? Que soy... prostituta de lujo. Me enseñó a ser más previsora. Si no lo aceptáis a él, vuestra hija ha muerto hoy para vosotros. Arreando, que es tarde. Me enseñó empatía. Mare, ja està bé, eh? Què passa? Això, no, mare. Això, no, això és molt fort. Hasta de botànica sabia. Ese es, ese es. Guapísimo. Por eso ahora me gusta ser yo quien le enseña a mi madre alguna cosa. Esta es mi fiesta, tú solo pagas. Mi nombre es Manuela y busco un hombre como tú. Y yo también. En novena posició, miri vostè el que dic. Señor Galito, muy buenos días. ¿Por qué se investiga rato? Este señor debería estar en prisión. ¿Por qué debería estar en prisión? Mire usted. Mire usted. Usted y yo estaríamos en prisión.
Esa es la diferencia. Mire usted. Mire usted. Insisto, debería estar en prisión. Mire usted. No al rapatía. Altos cargos públicos. Mire usted. Otro más. Es decir, tenemos que... Mire usted, sí tenemos que tener... mire usted. Mire usted. Pues mire usted, no es así. Y mire usted. Mire usted. Pero mire usted. Mire usted. Mire usted. Mire usted. Mire usted. Por supuesto, mire usted. Diga, diga, señor Galindo. No podemos... sí, mire usted. Hombre, ¿a quién se va a fixar? Sí. Hola, buenas. Soy yo, Enrique Vergel. De acuerdo. ¿No te entiendes? Tú tienes cosas de valores diferentes. ¿Ah? Es una mujer que te ha hecho daño. Que te odia. Que te quiere... hacer morir. ¿Quién se llama Concepción? Era mi sobrina, falleció hace 12 años, pero... Está justo detrás de ti. Te envió... un crisis de asma que te cagas. Bueno. Ay, vale. Estás pasando la mica. Estás trabajando con nitrógeno líquido. Esto es un gas líquido. ¿Esto no es tóxico? No, para nada, o sea... Está en el 80% de la atmósfera, ¿no? Entonces, es un... Ha sigut una mala cosa que se li ha passat, se li ha posat algú aquí a la gola. No, no ha fet res malament, eh? Ha tirat i en vez de fer un cop sec i prou, ha aguantat allà, i se li ha fet una espuma allà. Nosaltres fem servir per congelar coses. És també aquesta part que tenim avui, que no només sigui venir a menjar a casa nostra, no, sinó que sigui al voltant d'una experiència i que tu te'n recordis. Sí, si cremes la boca de fred, te'n recordes tota la vida. Aquest dimecres, Nando Jubany a l'APM. Se muestra satisfecha, Guillermo Pascual, Brussel·les. Oh, perdó, allí. Recordo que l'última intervenció meva en aquest plató... Intenté mirar alguna càmera. Dic breument perquè no crec que és veritat. Avui amb les càmeres vaig una mica perdut. Ahí está, ahí está, ahí está. Virginia nos va a contar los pasos a seguir, perdón. La orden es esa, mi cámara, ¿no? A ver, ¿cuál es mi cámara? Esto es como lo del... La cuatro. Com Esquerra, la resta de partits del govern. ¿Qué dicen en Bilbao, la gente en Bilbao? De la expulsión, de todo... Durant la seva segona visita a les tropes desplegades a l'Afganistan... Les dejamos. Gracias por acompañarnos hasta mañana. I després de dominar a plaer el Mundial... ¿Quieren ver jugar a Cristiano? Y a Benzema? Y no a... Ah, perdona, aquella. L'empresari televisiu... Campo de Criptana, on està nuestro compañero Jorge, en ese tanatorio. Una cosa. Os digo una cosa. A vosotros... Y a vosotros, lo de los... Cámbiame, 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 cámbiame. Ahí. ¿A cuál? A la IA. Las viviendas, lo acabamos de saber, la juez... Acabem amb la noticia del día. Las borlas que tiene... En vuitè lloc, debats, la mar de serens. Ha estat més explosiu en el llarg termini i el Barça resulta que és un equip més ben preparat que el València. A mi t'ho he preguntat pel partit i per justificar la primera part que va fer el Barça, tu parles dels horaris, sí o no? Perdona, escolta, tu parla del que vulguis. Torna a repetir-te. Tu parla del que vulguis. No són discrepàncies insalvables. Has dit que m'he condicionat pels horaris del partit, no? Tu respecta'm, tu parla del... No, jo et respecto, jo et respecto. Doncs comença per escoltar. Escúchame. Escúchame. Tu has dit que m'he condicionat pels horaris al partit? Tu respecta'm. No, jo et respecto, jo respecto. Un per un, primer un i després l'altre. Jo respecto, Joan. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Això és el que va preguntant, o sigui, això no manipulis. Deixa'm escoltar. No manipules, no manipules. I si vols que et respecti, respecta'm a mi. No manipules, doncs no manipules. I flis, tiflas. No manipulis tu. Ni la pregunta d'ell. Si et contradius, et contradius. Esto va a parecer la guerra. Sisplau. Joan, David, deixa'm escoltar altres opinions, home, que... Només ho escoltat a vosaltres. Per què hem d'obrir debats que tots sabem com comença però no sabem com acaba? Arriba estandartes! Se trata de enseñar a los niños a sentirse a la vez catalanes y españoles, es decir, que los catalanes puedan sentir armoniosamente la vivencia de esas dos identidades, como de hecho lo viven la mayoría de ellos. ¡Arriba España, dígame! Una miqueta només. Creces, 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 dale, pares, creces. Tres.
Benvinguts a l'APM de la tribu de Catalunya Ràdio. Quin ha estat el millor tall de la setmana? El del Jaume Creixell parlant del Joaquim Maria Pujal o d'algú que té un nom molt semblant. Si nosaltres el mestre Pujal... Qui? El mestre Pujal. Pujal. Què li hem de dir amb el mestre Pujal? El mestre Pujal agafa i va allà. El mestre Pujal, el mestre Pujal. Ara ja em puc morir! Van a ver ahora el vídeo de una imprudencia al volante. ¡Para corrales! ¡Para allá! Al final me reiré, que no quiero reír. A aquesta hora veig que continuen els del Bayern molt animats. Us podeu sentir? Mira, mira. Mira com canten. Vaig, ara no canten. Esta la prensa independiente. Este periodista interviniendo en primer plano. Pues al fondo, ojo al fondo lo que pasa. Que hay un personaje que coge un iPad y se lo lleva. ¡Arroba escaltera! Es que de por sí estamos muertos. Llevamos desde el 8 de... Desde el 8 de marzo o del 16 que estábamos muertos. El que te está hablando era el que decía que era un muerto que estaba vivo. Sigue, sigue, sigue. Y lo hemos querido enterrar en vida. Y ahora que estamos muertos, estamos en la gloria. O estamos muertos. ¿Qué quiere? ¿Que estemos vivos estando muertos ya? Ahora ya no podemos estar muertos. No me he enterado, no hemos enterado. Estoy en Fuente de Cantos y hoy para celebrarlo estoy como la Pantoja, con el cable, para bailar y para cantar, ¿verdad, caballito? Y que me lo digan a mí. ¿Y por qué? ¡Pero deja de aplaudir ya! ¿Qué animal es invertebrado? Corro. B, el atún. C, la araña. El atún. Atún, anchoa y bacalao. ¿Bosque qué es? Singular y masculino. B, plural y femenino. C, plural y masculino. O D, singular y femenino. Femenino. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. He adiestrado a una cabra con la que te voy a matar. Tú no puedes hacer nada en contra de su maldad. Suficiente, lo siento. Esta canción es del grupo, es vuestra. Es un temazo. ¿Cómo se titula? La cabra asesina. La cabra asesina y el grupo Perros con Asma. A esto le veo menos futuro que a Karin Rothfield haciendo el catálogo de la Redut. En setena posició, con 2 gotes d'aigua. Recibimos en el plató de Tu cara me da pena, Pau Murné, Leonardo Dantés. ¡Un aplauso! ¡Oh, todo el mundo con el pañuelo! ¡Un baile nuevo! ¿Qué mira. Es eso? Azul o rojo, verde o amarillo, violeta, gris. Mal. Verdadera mal. Tu color preferido, con el pañuelo, sí, descúbrelo. A mí me da vergüenza ajena. Derecha, izquierda, y dando la vuelta. Con el pañuelo te lo pasarás. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El ser humano tiene un inmenso deseo de descubrir, de inventar, de construir. Nuestro futuro depende de cómo desarrollemos estas ideas. Descubrimiento implica riesgo, sacrificio y también consecuencias. Preparaos para lo que viene. ¿Qué viene? Las respuestas. A
Et seguim sorprenent amb retrats que ens revelaran pensaments diferents. Los animales tienen sentimientos malos también. ¿Seguro que muestras eso? No sé. Los dobermans eran fascistas, por ejemplo. Que parlaran amb la seva mirada. Hacer snorkeling. Es una cosa que va a estar muy chula de hacer. Encima el agua está a 27 grados. ¿Qué más le podéis pedir a la vida, chicos? ¿Eh? Nada de pezones así. Retrats únics pel que ens transmeten. Agosarats pel que ens descobreixen. Regicida. Argentines. ¿Una reja suicida o qué? La regición de cuando es una niña buzosa. Y crítics amb el món. Te traigo aquí para que me deje en paya un momento, ven cuando, que me va a sacar los tuétanos, que no tan a menudo. Nous retrats. Dimecres a la nit, estrena el 33. Amb el número 6, l'edat de la innocència. ¿Qué estáis comiendo? Bollo preñado. ¿Qué lleva? Cuéntanos. Lleva tocino, chorizo y, bueno, pan. Mm. Está bueno, ¿eh? Está tan bueno como tú. Voy fuerte. ¿No me ha querido cocinar? No, pues no. ¿No me ha querido cocinar si, usted? No, pero si sé que estás tan bueno, hubiera cocinado. No me diga usted eso. Es una incitación al pecado. Quiero decir que estoy libre. ¿Está libre usted? Sin compromiso. Con el aire, ¿no? Bueno, pues eso hay que aprovecharlo, ¿eh? Pues mi nombre es Lola, aunque me llama todo el mundo me llama la cuerpos, porque tengo dos cuerpos, tengo este y cuando me quito la faja. ¿Qué me pasa? Que nada me quita la grasa. Es que yo, por ejemplo, entro al Eroski, ¿no? Hola, buenos días, guapas, ¿qué tal estáis? Pues me meto con todo el mundo y después, pues a lo mejor estamos en la caja y tengo la costumbre de decirle a la cajera, oye, ¿os habéis fijado? Y me dicen, ¿el qué? Digo, lo buena que estoy y la poca importancia que me doy. Sheriff. X. A. Ah. No, torne y sheriff. X. E. R. No, torna-hi. X. R. No. Concéntrate. X. A. R. No. X. Sí. E amb accent. R i F. M'has de dir aquest accent. X. E amb accent. R i F. ¿En serio? Tiempo. En el juego de piedra, papel o tijera, ¿cuál es el único que gana la piedra? La papel. Vale. Eso. El papel, que es la especialidad de Ricky, el papel, bien. ¡Hombre! Yo nunca me he hecho pis en una piscina. ¡Ay! ¿Y no se ha salido el liquidillo ese de color? Que eso dice mentira, que es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Es falso, no existe. Pues yo que nunca lo hago por si acaso. Pues no, es mentira. Ay, pues me voy a mear a gusto. Claro, que vamos. Boleros y boleras que estáis viendo el programa, podéis mear a gusto en las piscinas que no sale amarillo. Futem. Ayer fue en alemán, hoy en francés. A ver, salúdele. Bonsoir a tothom avec son grand show formidable, Tony Rovira y tu... Muy bien. En italiano. Ah, no. Ce soir, el gran espectáculo, Tony Rovira y tu... ¿Te das cuenta? A ver si aprendes. ¡Arriba! Rebut, policia local, anem cap allà. I després de la pausa, els millors moments de l'Helena García Melero. Que ell feia un tauró d'aquestes dimensions, d'aquest pes, en un mar mediterrani on no és habitual trobar-hi taurons. A veure, si és habitual trobar-hi sí. Taurons... Y empezamos en el Partido Popular, en la sede de la calle Génova en Madrid. No, vamos a ir a Andalucía, con Ramón Valles, que... Primero PSOE. Aclarimnos. Primero PSOE, con Guadalupe. La hemos perdido. Esto es una catástrofe. Hola. No está duplicat. Que espera que el seu negoci creixi significativament. ¡Bravo! Tú te has convertido en la pareja, en su pareja. Le ves relativamente... o sea, muy, muy... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Molt sovint, que dirían en català. Y punto y se ha acabado. Óscar. Pues que... Dígame. No, es que lo tenemos que dejar. Acabe la frase, por favor. No quiero dejarla a medias, pero acabe, que es que tenemos que dejar ya la... Bueno, pues entonces acabamos la frase y hasta pronto. Adiós, un besito. Triana y Juncal Rivero, por favor. ¿Dónde estáis?
desastre, de verdad. Pero antes os vamos a mostrar todos los detalles del viaje de la infanta a España, de su estancia en Madrid y en Barcelona, sobre todo cuáles han sido los motivos de este viaje y qué temas ha tratado con su padre. Lo vemos. Pues, Gabriela, me temo que no nos da tiempo a ver todos esos detalles. Estamos ya en tiempo de descuento. Peça de plàstic de la dutxa que em fa molta ràbia que se m'enganxi al cul amb la C7 lletres. Marcel. Catifa. Què diu? Què, què? Ai, no. Home, la catifa... Però com et dutxes, Marcel? Yo no me lo imagino. Muy bien, pues vamos a jugar. Lo hacen... ¿Me hemos dicho a mí? A mí. ¿A mí? ¿A mí de qué? De amor. ¿A mí de amor? De amor. Mi madre una hippie. En cinquena posició, el país de la resposta naixent. Van Gogh coleccionava cientos de grabados procedentes de este país oriental. Sapos. ¿Qué dices? Gapos. Capón. Van Gogh coleccionaba cientos de grabados procedentes de este país oriental. De grabados. Hostia, qué país. Mal. Japón. Pero hombre, rozando el palo. Gracias, señor. Pero que me he quedado en blanco, no, te lo juro. Cuando he leído otra vez la pregunta y lo orientado, digo, Japón. No, no, no. Es que no. Has leído otra vez la pregunta y no, sí, te has enterado. Tenemos que hacer una crema de chocolate, la cual luego añadiremos a la nata que tenemos en mi montada. Para eso tenemos chocolate blanco, claro. Tenemos chocolate blanco porque la nieve suele ser blanca, ¿no? La parte prefrontal, porque podemos ponernos en el lugar de los demás y podemos pensar. Las emociones están en la parte cingulada del cerebro. ¿Y la depresión, la ansiedad, la tristeza, la alegría? En esa zona. Hay ventisca, por lo visto, y el viento, pues claro, mete la nieve en la carretera. Lo ha explicado fantásticamente bien. Aquí estoy. Ah, vale, que no me decía nada, pues, y no... en estoy en Alemania... Sí. Sí, perdón, me he visto yo ahí. Perdón, sí. ¿Esto que está detrás? Es un televisor. Preguntas perfectas, respuesta perfecta. Te quedas sin respiración y te quedas muerto aquí, pero... No me cae, que ha habido casos en Almodóvar, hace años. Es una cosa completamente sórdida. Que se ha quedado muerto y no ha revivido, ¿eh? ¡Menos mal! Urífax. Urífax. Us preguntareu què és això. Doncs això és una paraula. Qué gracioso. Y fue mi colega el cabeza, que lo tengo que decir. ¿El cabeza por qué? Porque tiene un brazo muy largo, yo sé. ¿Cuántos calcetines llevas? Uno en cada pie. En quart lloc, les amistats interessades. L'empremta de la divina Sara, sí, va ser tan forta que fins i tot se li va dedicar un pastís deliciós. Ah, la Sara, que a mi m'agrada molt la Sara. La Sara, sí, feta amb biscuit de crema de mantega i recoberta amb les mateixes crema i trossets d'ametlles. Mira, jo parece que ja sento un poco de hambre. Ai, sí, bon despatx. Sí. Lola, me'n faràs una per mi, la Sara? Qui és? La Carmeta. La Carmeta. No. Bueno, no tinc gaire bona relació amb tu, però bueno. Què t'hi he fet, ara? Home, ja t'ho va dir la setmana passada, eh? No, ja està aclarit, això. Això, bueno. Això ja una altra cosa, que truco a casa seva i com que no vol parlar amb mi, has de tret el contestador. Oh! Oh. Es bueno para la vista, para el pelo, para la piel. ¡Estupendo! ¡Qué bueno! Uy, qué pena que solo tengo dos. Calla, que yo no tengo ninguno. La Bego té gràcia, m'ha posat forces ous. Els ous no els té així. No? Ei, els ous m'encanten. Tia, trobo que vas molt forta. Soraya, a ti te gusta el pepino. El comestible no mucho. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Y a ver si aconseguim... Sí, sí. Aconseguim acabar de parlar aquesta magrana. Molt bé, sí, moltíssimes gràcies. Sí, perquè com tot ho peli igual... Juana, Juana, pélame la banana. Claro que sí, Altramuces. O chochos, exactamente. Ah, que mola el nombre. Se llaman chochos. Chochos. Y yo también en la Valcarnero he comido en las fiestas muchos chochos. Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. San Valentín está aquí. ¡Ay, el amor, el amor! ¿Qué peonemos para el día de los enamorados, yo? El conejo, por favor. Sense comentaris. ¿Quién es? Mi marido, que viene con el olor al rabo.
un rabo con patatas que te va a gustar, ¿no? Sí, no, es que tiene claro, que tener buen gusto. Claro, parecido al tuyo. ¡Señora! El rabo es de los mejores rabos que hemos comido esta noche. ¿Muy bien o no? Va muy bien, porque a mí me gusta peladita. ¿A ti te gusta peladita? Me gusta que me la pelen. Te veía venir. Soy muy feliz, la verdad es que sí. Por las mañanas ya tengo algo por qué levantarme cada día. ¡Me emociono! Además que tienen que venir todo el mundo a probar mi conejo. Me lo comería todo. Hace que no como rabo. I arribem al número 3, una nova era de la cançó catalana. Moltíssimes gràcies a tots, eh? Pau, gràcies. Què passa? No. A veure, Pau, què? Tu em vas dir que portés una cançó per a cantar jo aquí. Sí, ja ho hem fet. I també te n'he portat una per a que la cantiguis tu. I a cantar i a bailar i con alegria ja està. Yeah, dale! Doneu-me l'entrada, sisplau. Sí. Estem aquí a Deltebre, a la zona del Garxal, a la vora del riu Ebre, una jota em fa cantar. Sóc l'Espartac del divendres i a tothom vull saludar. Mira, mira, la piel de gallina. Se m'han puesto los pelos como calzots. Aquí tenim, com veiem, a la Laura Soler, on ja ha començat a imprimir en 3D un objecte molt relacionat amb Sant Jordi. De què es pot tractar, si no, d'una rosa, Laura? Hola, Helena, doncs ja has desvetllat tot el secret. I aquestes abelles que han vingut de fora, que són tan, sí, tan perilloses, sí. Què passa amb aquestes abelles? No és una abella, és una vespa. I en comptes de m'avió vaig venir un front, jo. Ets dels qui tens por a volar? No. Recorda que sóc pilot, jo, eh? Ell feia un tauró d'aquestes dimensions, d'aquest pes, en un mar mediterrani on no és habitual trobar-hi taurons. A veure, sí, és habitual trobar-hi, sí, taurons. Tenim justament aquí a dos professionals d'aquest esport. Bueno, no són professionals, són gent amateur. Tu quan estudiaves per ser actriu... Jo no he estudiat per ser actriu. No has estudiat per ser actriu. Yo llevo ya 3 años en la asociación. ¿Es argentino, sí, no? No, yo soy de Huelva. Tu et fas dir Arnau Tordera. Explica'ns una mica aquest sobrenom. Bé, de fet, no té cap secret, és el meu nom. Els millors nyaps urbanístics catalans. Els ha trobat el Peyu, ens els ensenya els dimarts a l'espai de l'APM. Dimecres. Això és com un tartar de conyill. No, això en realitat és porc, eh? I aquests bunyols tan bons, bunyols. De vent o de crema? De poma. Tu llegas a casa con esto, con eso, y Patricia, pues, ¿cómo reacciona? Que piensa Patricia, que te... no sé, Paula... Paula. Seguro que cuando tu madre estará encantada que hayas dicho que eres tu favorita. Pero es que mi madre falleció hace 3 años. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Ja és aquí el número 2, discoteques vintage. Buenas, Francisco. Buenos días. DJ Porro. Sí, ese me llama. ¿Es el logo tuyo? Sí, ese es el logo. Muy bonito, sí, señor. Mucha gente cuando voy por ahí a un sitio nuevo dice, hostia, ¿tú qué le das a los porros o qué? Digo, no, ese es mi apellido. Yo de porros nada. ¿Le ponemos un temita de poner y a ver cómo reacciona la gente mayor del pueblo? No se complique ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no tienes ahí? Sí, sí. ¿Tienes, sí, no? Sí, sí. Bueno, ¿lo probamos? Vamos a probar, a ver cómo reacciona la gente mayor con Pona Eri. Vamos allá, ¿no? Ahí va. Con eso se empezaba con puerta con puerta. Con la mesa mano arriba. Que vota son mayores. Y ahora sube, sube. ¡Súbido! Eso era un temazo de taxi. El desig de que la tercera edat sigui com la primera. Ole tu! Ole tu! Avui som a Blanes i comencem a la plaça de la Solidaritat. Allà posa la plaça de la Constitució, no? Solidaritat. Ai, de la Solidaritat. Però no en diem pas, la plaça de la Solidaritat. Com es diu, això? Als nanos, la meva filla, la plaça del Cony. Del Cony? Sí. Per què la plaça del Cony? Què cony és, això? Ah!
Ah, vale. Si dius la plaça de la solidaritat, ningú sap on està. En canvi, dius la plaça del cony i tothom sap on és. Queda clar? Sí? Sí? Bueno, això és alguna pregunta més? Correcte. Ai, la meva filla. No passa res. Perill, cambrers. Sí que hi ha cambrers que són una mica perillosos, d'aquells que comencen a escombrar quan encara no han tancat, que et van fotent hòsties amb l'escombra als peus, que dius, bueno, ja marxo un moment, que blanes n'hi ha. Ojo, peligro. Com ho diu ben clar, perill corbes. Estan ben tocats del bolet. S'han de fer moltes corbes, per arribar aquí. Tota la vida us ha fet il·lusió muntar una botiga, però no teniu calés per donar l'entrada o per pagar el traspàs? Aquí Blanes en regalen una. Botiga de regal. Com prohibiríeu a la gent que s'enfilés a sobre una formiga rovellada i li agafés les antenes? Jo, verdaderamente, no sé. Doncs creant el cartell específic. Un moment, us ho explico bé. Això és una carretera nova que han fet, en dos sentits de la marxa. O sigui, aquí poden pujar i baixar cotxes. Si en trobes un de cara, no sé per on passa. Vull dir, si ve una moto, encara pot passar, però dos cotxes de costat jo no els hi fico aquí, eh? Justet, justet. Quan van saber que veníem els de l'APM l'han esborrat una mica. Però jo diria que es veu encara una mica, eh? Vull dir, se us està veient aquesta línia. Sí, 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 sí. Stop! Si no hagués posat stop aquí, travesso la valla de ferro amb la bici. Que va inventar això, déu-n'hi-do. El que va inventar això, déu-n'hi-do, eh? Però que no tiene esto sentido. Què haría aquí, usted? Què haría ahora? Dejarlo como está. Ah, dejarlo como está, aunque esté mal. Ole tú! Ole tú! El minut de glòria. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Te veo el programa, el concurso de, por segunda vez, lo sabes, ¿no? Que soy de aquí de Almendralejo. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Katy Martínez Valero. Katy de Almendralejo. ¿Y qué dices que ves el concurso por segunda vez? ¿O qué? Hombre, que concurso en el concurso por segunda vez. Que ya has participado otra vez. Yo veo todas las tardes, padre. Todas las tardes, todo, porque me gusta mucho lo bien que trabajáis y lo bien que hacéis todo. Pues muchas gracias, Catalina, eso es lo que nos da a nosotros la energía para seguir. ¿Por qué no te callas? Te voy a comentar un momento. Mira, he estado en casa de mi hija con mis nietos, te voy a ser sincera. Y cuando venía para acá con el teléfono me habéis llamado por primera vez. Entonces digo, si me estás llamando porque te había llamado. Y entonces ya mi hija, mis nietos han ido con su padre. Y digo, para, me voy, corriendo a mi casa. Bueno, no pasa nada. Como ya saben lo que pasa con los críos, que yo lo que quiero es ver dibujos animados. ¡Ay, por qué no te calles! Yo me gusta mucho cante, mucho charla, mucho hablar, pero ya hasta de bebé y cosas de esa nada. Nada, ¿no? Voy a dormir una siesta y vuelvo. Porque... El minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, una qüestió de pes. ¡Ay, cómo no se levanta el peso! Pero no lo diga el peso, ¿eh? No lo diga el peso. No, te digo menos. Dime menos, dime 15 menos, por lo menos. Aquí está la trampa. No enfoques eso, ¿eh, Juanma? A ver. No da peso la ¡ay, no da peso, peso como una paja! ¡Ja! Madre, no. No te asustes con el primer peso, ¿eh? No te asustes. Porque hay que descontar la tara de esto. ¿Te imaginas que hice 90 y digo, madre mía? Estoy como un pájaro en una jaula, ¿eh? Pues en la pantalla se te ve más finita. ¡Ay, madre! Esta es la verdadera elegancia. ¿Esto cómo haces? Esto ya es una cuestión es ya... Es mío. Es tuyo, ¿eh? Es mío, pero sí, no, sí. No cardas... ¡Epa! Bueno... Sí, Carla. Es que son catalanas. ¿Y qué? No, nada. Carda... Es que carda en catalán es... Bueno. ¿Es otra cosa? Sí. ¡La he cogido! Ha sido involuntario totalmente. Vale. No me hago nada. Yo me levanto así. Bueno, me lo preparo, me lo tengo que peinar cada día, pero... Bien. Sí. Pero bueno, si hay que cardar, se carda, ¿no? ¡Eso, por supuesto! Me voy a tirar camiseta con eso. Aquests coixins que teniu fan ganes de fusionar-me amb el cosmos. Una mica, eh? Ganes d'estirar-te. I de fer l'amor durant hores.
¿T'apuntas? ¿Qué hacemos? Tony, ¿qué hace usted esperando aquí? Alguna chavala guapa que me ha dicho que van a tener una rubia aquí impresionante, pero no hay nada más que hombres aquí. Es un vicioso. Es un Drácula tan cutre. O sea, solamente piensa en las mujeres. Usted tiene que chuparle la sangre al que sea. No. Y si nos la tiene que chupar, nos la tiene que chupar a todo el mundo. ¡Oh! ¿Podéis hacer un primer plano de Mario Vaquerizo que le ha dado un morreo a Candela Peña? Y lleva... ¿Sabes por qué? Besar es muy bonito. Sí. ¿Sabes por qué? Porque besar significa una demostración de admiración hacia las mujeres guapas y también hacia los hombres guapos. ¡Ay, qué bonito! Pues echaremos un temazo. Marvin Gaye, Let's Get It On, compta com es... Què vols dir? Una cosa. Que jo vull dir a totes les ties que tinguin problemes per fotre cachondos als seus nòvios, que si veieu aquesta cançó en roba interior, o sigui, fijo que se us cauen els peus. Hoy en día la juventud está preparadísima. Y entonces ya mi hija, mi nieto se ha ido con su padre. Y digo, para, me voy, digo, corriendo a mi casa.